Well, hello, good evening. Can you hear me? Catherine, can you hear me? Jairo? Hello, teacher. Good Hi, evening. good evening, welcome. Hello, teacher. Good Evening. evening. Good evening. How are you? Very fine. Right, great. It's Jairo, right? All right, Jairo. All right, we have Gerson, Catherine, Narciso, Gabby, and Ana Elizabeth Segura, right? Hello, Narciso. Good evening, teacher. Hi, good evening. Good evening. Hello, Gabby. Hello, teacher. Hi, everything good? You're doing okay? Todo bien? Everything good, Gabby? Okay, let me see. We have. Can you hear me, Gabby? ¿Me escucha? Sí, teacher, le escucho. All right. How are you? Everything good? Send up. How are you? I very well. Okay, great, great. All right, Oh. awesome. Hello, Rafael. Hello, Hey. teacher. Nice jacket. Nice, nice. Your jacket right there. Yeah, cool, right? Exactly. Right. It's cool here. De la fina, More dice. or less. Yeah, more or less, right? Hello, Ruben. How are you? Hello, teacher. All right. How are you? Everything good? Todo bien, Ruben? Sí, yes. All right. Yes. All right. Great. All right. Okay, we have hello, Ana Elizabeth Segura. How are Hello, teacher. you? Hi, welcome. Welcome. All right. Hello. Hello, Carolina. Okay. Daniela. Hello, Daniela. Hello, teacher. All right, great. How are you today? Everything good? Yeah? Sí, perdón. Okay, let me see. All right, let's talk about the agenda for today, right? What do you think is the topic for today? What is the main topic for today? El tema principal. We're going to work on something from yesterday, a little bit of vocabulary also, a little repaso, but ¿cuál es el punto principal? What is the main point for today? The main objective. ¿Alguien? Use preposition. Okay. Prepositions. What type of prepositions? On y ya. Okay, very good, very good. ¿Y cómo le llamamos? How do we call those prepositions? Tienen un nombre específico, right? Porque hay prepositions de diferentes formas, right? Which ones are these? Right? Está en su manual. It's in your manual, right? Let me see. Can someone tell me? ¿Qué tipo de preposiciones son? Hello. Hello, Ana, le estamos escuchando. All right, let me see. All right, someone tell me, Gerson. Tiempo, fecha, teacher, Okay. superposición. Pero ¿qué tipo de preposiciones? Por favor, abran su manual. Si no lo tienen abierto, por favor, ábranlo. Y quiero que me digan ustedes, alguien aquí, qué tipo de preposiciones vamos a ver. Ok. Page 36.
Page 36. Can someone tell me? Preposition of time. Thank you, Gerson. Thank you. All right, thank you. Prepositions of time. Preposiciones de tiempo, right? Yesterday we talked about time. Ayer hablamos de tiempos, right? Miramos los relojes, right? We saw the watches. Practicamos las horas. We did that. And we also did with WH questions, how to ask for the time. And things that you do at work, related to work, right? It's going to be related with that today, right? Va a ir enlazado lo de ayer con lo de hoy, right? So, thank you, Gerson, for answering the question. And I'm going to begin. So, what type of preposition, son? What type? Ya lo dijo Gerson. The time. Very good. Thank you, Daniela. Thank you, Gabby. All right. Very good. Very good. That is going to be the main focus for today. All right. Let me take the attendance. I'm going to begin. Ana Elizabeth Alegría Asensio. Present. Okay. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Thank you. Ángel Narciso Cardona. Present, teacher. Thank you. Aura Edith Portillo. Aura Edith Portillo. No answer. Carolina Guadalupe Novoa. Present, teacher. Thank you. Daniela Alexandra Rivera. Present, teacher. Thank you. David Antonio Orantes. David Antonio Miron Orantes. Okay, no answer. David Edward. David Edward Fuentes. Okay, no answer. Eric Cuellar. Present, teacher. All right, thank you. Freddy Fuentes Cibria. Freddy Fuentes Cibrián, no answer. Gabriela Guadalupe. Present, teacher. All right, thank you. Gerson Manuel Hernandez. Present, teacher. Thank you. Jairo López. Present, teacher. Eso, thank you. Jose Rubén Flores. Present, teacher. All right, great. Juan Villeda. No answer. Catherine Patricia Cardoza. Present, teacher. Thank you. Crisia Lisette. Present. All right. Hello, Crisia. Hello. All right. Maria Julia Gomez. Present, teacher. All right. Thank you. Marvin Omar Mendez. Marvin Omar Mendez. Okay. No answer. Rafael Ernesto Hernandez. Present, teacher. All right, thank you. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. All right, great. Put this down. Okay, so yesterday we were talking about time, right? I'm going to do a little review, just a few minutes about time. What can you tell me about yesterday? ¿Alguien me puede decir algo sobre ayer? Something about yesterday? All right, I'm going to ask. What time is it, Gabby? Right now, what time is it? Como dijo, teacher, es que se me corta. Okay, what time is it? What time is it right now? What time is it? It's 8:07 p.m.
Okay, thank you, thank you. All right, great, thank you. All right, great. What time do you get up in the morning, Gerson? What time do you get up in the morning? Can you turn on your microphone? Usually around 5 a.m. All right, very good, very good. Me acuerdo del AM, right? Por eso te la hice. Very good. Eso, para que veas, estoy pendiente, right? Very good, good job. Y él utilizó incluso las otras palabras, around, usually, que eso lo miramos ayer, ¿verdad? Around, usually, about, right? Thank you, Gerson, por poner en práctica lo que miramos ayer. Very good job. And the pronunciation of AM, right? All right, Gerson, good job. Good job, eso. All right, what time do you eat lunch? Rafael? Okay, I take my lunch at 12 p.m. Very good. Yes, excellent. Good job. Very good. Very good. All right. Let me see, Daniela. What time do you go to sleep? Ay, se me va esa palabra, pero es usually around is, o around. No, around. Around 11 p.m. All right, very good, right? Excellent, good job, Daniela, right? Y me acuerdo ayer que usted también tenía dificultad con usually, right? All right, great. All right. Thank you. Good job. Good job. Let me see. ¿Quién estaba aquí ayer? All right. Narciso. Hello, teacher. Hi. What time do you eat dinner? At about 10 p.m. Okay, can you repeat it, please? No lo escucho bien. At about 10 p.m. Okay, el número. Can you give me the day, the number, please? 10. A las 10? Okay, yes. Repeat it. At about 10. All right, 10? Yeah. Very good. Thank you, Narciso. Good job. Good job. Excellent. Excellent. Good job. So, yesterday we were talking about time and then WH questions. Hicimos bastantes prácticas, right? So, today we are going to continue in the same process with prepositions. Prepositions of time. All right, let me see. Let me share screen. All right, first I'm going to can you see the screen? Yes, teacher. All right, great. All right, let me see. Let me see, a quien no he escuchado aquí. María Julia. Hello, María Julia. Hello. Hi, can you read the topic, please? Prepositions of time. Okay. At, in. Okay, and the date, please? Thursday, April 29, 2021. Very good, very good. Excellent. Good job. Thank you, Maria Julia. All right, let me see. All right, the date. I'm going to call on everyone for the date. All right. Importante las fechas. Let me see.
Ana Alegría. Elizabeth Alegría. Hi, can you give me the date, please? Thursday, April 29, 2021. Okay. 2000. Very good. Very good. Thank you. Thank you, Elizabeth Alegría. Elizabeth Segura. Hello. Can you give me the date, please? Thursday, April 29, 2022. 22. 21, pardon. Thank you. Very good. All right. All right. No problem. No problem. Okay. Let me see. Lo siento. All right. No problem. It's okay. 2020. Ahora dígalo todo correctamente. Bye. Dale. Thursday. Empecemos. Thursday, April 29, 2021. Eso, very good. Thank you. Eso es. All right. Narciso, today's date, please. Thursday, April 29, 2021. Very good. Excellent. Excellent. Let me see. Carolina. Hello, teacher. Hi. Thursday, April 29, 2021. Very good, excellent, good job, Carolina. Daniela. Thursday, April 29, 2021. Very good, excellent, good job. Let me see. Eric Cuellar. Okay. Thursday, April 29, 2021. Very good, excellent. Gabriela, Gabby. Thursday, April 29, 2021. Very good, excellent. Gerson. Gerson. Okay, no lo escucho. Okay, let me see. Jairo. Thursday, April 29, 2021. Very good, thank you. Ruben. Thursday, April 29, 2021. Very good, excellent. Catherine. Thursday, April 29, 2021. Very good, excellent. Crisia. Thursday, April 29, 2021. Okay. Thursday. Eso, very good, very good. Excellent. Good job. Okay, Julia ya lo hizo. Rafael, finish. Okay. Thursday, April 29, 2021. Excellent. Good job. Very good. Very good. Now. Prepositions of time. All right, we have three, right? Aquí hay tres, right? At, on, and in. Ay, la puede on, in, at, on, no importa, right? Las tres son, right? At, on, and in. But como en esta forma las tengo aquí, we're going to go by that order, en esa orden, all right? Now, at, vamos a empezar con at. Remember at, lo hemos venido utilizando, right? When we talk about the time, pero ahora la vamos a ver de otra forma también, ¿ok? Con periodos de holidays, all right? But first, at, Catherine, ¿me puede leer las dos? Can you read the first two, please? Lo que está en anaranjado aquí, at. At. Okay. Specific time. Okay, at plus. At, at. El más, ¿cómo es? Mm-hmm. Plus. Yes, okay. At plus specific time. Very good. ¿Y el otro? At plus holiday period. 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 Excellent. Very good. Period. Okay. ¿Qué significa period? Period. Un periodo. Very good. Un periodo, right? Es cierto. All right. ¿Cómo le dimos?
sueltos, right? Algunos, right? Some people still work, I guess, yeah. Right? So we have at plus specific time, at plus holiday period, right? Can you give me the examples, please, Ruben? The first one, I get up. I get up at 7 o'clock. Okay, I get up at 7 o'clock. Very good. The next one, Crisia. The movie starts at 8:30. Okay, S, please, can you pronounce the S? Start. Ah, perdón. Okay. The movie starts at 8:30. Very good, excellent. Very good, Crisia. Very good. So here we have time, right? Estamos hablando de tiempo, right? A 7 en punto, a las 8 y media, 8:30, right? The next two are going to Gerson, ya que activaste el micrófono. Go ahead. They sing carols at Christmas. Okay, very good. They sing carols at Christmas. ¿Qué es Christmas? Navidad, right? Right? So ellos cantan carols. Carols son como las canciones navideñas, right? Da, 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 right? Jingle. Yeah. Jingle bell, right? All mm-hmm. that. Right? So at Christmas, right? Y si fuera, for example, ¿qué otro holiday existe en Estados Unidos? O Halloween. Thanksgiving. All right. All right. Thanksgiving, Halloween. What else, right? What else? ¿Y el día de Semana Santa, cómo le llaman allá? Holy Week. Okay. Holy Week or? Holy Week. ¿Cómo le llaman el? El Día de la Independencia. Day okay. Independence. No sé cómo se pronuncia. Think a holiday period, right? Independence Day. Mm-hmm. But eso es un día, right? That is one day. Estamos hablando de periodos. Let's talk about periods. Que sean como winter. All right. Como un mes. Right. ¿Qué, la Semana Santa, ¿cómo le llamamos también? Holy Week or ¿cómo le llamamos? Easter. 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 All right. Easter. All right. I'm going to write it for you. Okay. Easter. Okay, Easter. Yes, así se le llama allá. Es el día de la coneja, como le llaman, la semana de que van allá. All right. Easter. A ver, ahí está, por si lo quieres. That's where they take the children, right? And they take them out to sembran chocolate, huevos, y los andan buscando, right? And that's a little thing. Aquí no hacemos eso. Right? We don't do that here. Right, aquí es más religioso esto. All right, over there is more más juego. Right, they do games, hacen juegos, se anda un conejo ahí, right, disfrazado. That's Easter. All right, let's go to the next one. Can you read the next one, please, Elizabeth Alegría? Come and visit. Use at Thanksgiving. Okay. Us. 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 Visit at Thanksgiving. At. At, dije. Uh-huh. Ahora dígalo de nuevo. Come and visit us at Thanksgiving. Okay. Thanksgiving. Thanksgiving. No. Thanks. 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 Thanksgiving. That's all. Very good. Very good. Alegría. Okay. Excellent. Good job. Come and visit us at Thanksgiving, right? What is Thanksgiving? Acción de gracias. Es la acción de gracias. Very good. Acción de gracias. So, how do they celebrate Thanksgiving? ¿Cómo se celebra en cultura americana? Do you know? Con pavo. Very good. How do you say pavo in English? Turkey. Ah, very good. Turkey, right? Turkey.
Turkey, right? Yes, es el día del turkey, right? Ahí se come el turkey ese día, en esos días festivos, right? Tienen como specials, right? Especiales, Black Friday, todo eso, right? So, they have a lot of sales, bastante de venta. All right, that is with at. So, we use at for a specific time, for tiempos específicos, o periodos festivos, right? Period, holiday period. Next preposition. Let me see. Jairo. Hello. Hi, Jairo. Can you read the two prepositions with on? On plus day. Days. La S, please. Days. Very good. And the next. Days. On plus days. Okay, Jairo, please. Jairo, okay. On plus dates. Okay. On plus dates. Okay. Dates. Dates. All right. On plus dates. Okay, so la primera es, the first one is on plus days. Dates. Days. On plus dates. All right. On plus date. All right, la segunda es con... Dates. Dates. All right. Unos son días y unas son fechas. Fechas. Very good. On plus days. On plus dates. Very good, Carolina. Good job. Ahora siga leyendo, Carolina, ya que está ahí. I will visit you on Wednesday. Wednesday. Ah, very good. Wednesday. Very good. Very good. I will visit you on Wednesday. That's all. Very good. I will visit you on Wednesday, right? Wednesday. Now, we use on, utilizamos la preposition on, cuando hablamos de los días. Yes. All right? Remember that. Next one, please. Daniela. Sería where... La otra no sé cómo se pronuncia. Where también. Where. No. Perdón. Okay, Daniela. Where. Where. That's all. Very good. You on Friday. Very good, right? ¿Dónde estabas el viernes, right? Where were you on Friday, right? Where were you on Friday? Very good. Now, with dates, voy a llamar a Gabby. His birthday is on March 27th. Very good. Very good. His birthday is on March 27th, right? Pueden ver aquí, está una fecha, marzo 27, all right? All right, very good, very good. Continue, please, the next one. María Julia. Can you continue, please? Where, teacher? The exam. Excuse me? The exam. The exam is on the 16th. Very good. The exam is on the 16th. The 16th. El examen es el 16, right? It's on the 16th. So we have dates here, okay? We have dates. Son fechas. Y también lo utilizamos con... días de la semana, all right? Very good. Remember that, okay? Después lo vamos a poner en práctica, all right? So, si están tomando nota, eso es lo que espero. All right? La siguiente. Teacher, ¿puede repetir la pronunciación de la segunda? Where. Where. La diferencia entre estas dos palabras, con H y sin H. Okay,
con la H. Yeah. Juez, diga, bueno. diga Carolina, bueno. diga juez. Juez. Ok, where. Where. Ok, ahora where. Where. Va, ya ve la diferencia, una es con más, con más fuerza y la where. Otra. Where. 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 Eso, very good. Thank very you. Good. Where. Where. Excellent, right? Well, well, okay, thank you. All right, let me see. All right, next wow. one. Next part. Aquí seguimos con on también. All right, let me see. Gerson. Hi, teacher. Hi. On days. I mean, I'm sorry, with in. 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 Esta es la misma que estaba arriba. Okay? Okay. With in. In. In month. Yes. My birthday is in January. All right. My birthday is in January. Right? My birthday is in January. Very good. Very good. In. Cuando tenemos nomás el mes solo, utilizamos ¿qué? In. 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 Right? In. Now here, on, cuando tenemos el mes y el yes. número. ¿Lo pueden ver? La fecha. All right? March. Aquí dice March 27th. Utilizamos el on. Porque estamos hablando de una fecha. Pero si estamos hablando de meses, in. Mm-hmm. In January, right? Let me see. Next one. Rafael. Year. Plus years. Okay. I'm going on vacation in August. Very good. In August. August. All right. Very good. Very good. I'm going on vacation in August. Como pueden ver, in mes, right? With months. Yes. Very good. Now, with years. With years. Narciso, can you read in plus years, please? In plus years. All right. Let me see. Very good. Continue. Shakespeare was born in ¿Quién la puede ver, Narciso? Quizá voy a cambiar la pantalla, hola. Can you see it now? Yeah. ¿La puede ver mejor ahí? No sé si está utilizando teléfono o laptop. Or... Sí, sí, la veo más pequeña todavía. Ah, vaya, entonces estaba mejor de otra forma. Ok. All right, let me see. Ok, continue, Narciso. Was born in 1,500. Okay, 1564. Okay, 1564. All right, when we talk about years, cuando hablamos de años, 1564. Okay, all right, en pares, yes. Okay. Right. In 1564, Narciso. 1564. All right, very good, right? Very good. Shakespeare was born. Shakespeare and, was born in 1564. All right, much better. Very good, very good. Excellent, excellent. Shakespeare was born in 1564. 1564. Right, very good, very good. In, right? In, aquí dice in. And again, what's more than that? All right. Let me see the next one. Ruben. La que sigue, please.
the Titanic sank in this 1912. Very good. Can you repeat it? Repeat it, please, Ruben. The Titanic sank in 1912. Very good. Excellent. Good job. Good job. All right. Let me see. Next part. Next part. Maria Julia, puede continuar, please. Puede continuar donde se quedó el compañero, please. Donde dice. Where, teacher? On the other part, in plus decade. In the life. In plus the decade. I don't listen, teacher. Okay, in plus the decade. Okay, empieza con life entonces. Dele con life. Life was difficult in the... Forties. All right. 1940s. Tiene la S aquí. Right? So life was difficult in the 1940s. ¿Y a qué va relacionada esa, María Julia? A década. Okay, ¿me puede leer la estructura, please? In plus the plus decade. 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 Very good, very good. In plus D plus the decade, right? So aquí hablamos, cuando hablamos de décadas, cuando uno dice allá en los ochentas, en los cuarentas, right? En los noventas, right? So we use in. Wow. In when we talk about decades. All right. ¿Y cómo sabemos que es década? Porque lleva la S al final. Mm-hmm. All right. So así se, cuando hablamos en décadas en inglés, you put the S at the end. All right. También le pueden poner de otra forma. En los 1940s, o vamos a ver la siguiente. Let me see, Catherine. There were many hippies. Okay. In the 60s. Excellent. En los 60s. En los 60s. Right? In the 60s. All right. Let me see. All right. What about the next one? The next way to use the preposition. Let me see. La siguiente forma de usarlo. Gabby. Century. Very good. Very good. Century is siglo, right? Siglo. In plus the century. Okay. Let me see, Rafael. Thank you, Gabby. Read the two examples, please. Okay. We are living in the 21st century. Besa. Very good, very good. Very good. We are living in the 21st century, right? Estamos viviendo en el siglo 21, right? Very good, excellent. Next one, Gerson. I was boiled in the 6th century. All right, very good. It was built in the 6th century, right? Fue construido, creado en el siglo 6, right? Very good. Next one, Carolina. Next.
other way to use the preposition. In class season. Season, very good. We go to the beach in summer. Very good, very good. We go to the beach in summer, right? In some, vamos a la playa en verano. En verano, right? Very good. Season, ¿qué es season? Estación. Temporada. La temporada, right? Como otoño, verano, right? Invierno. Those are seasons. Esos son seasons, right? Now, continue please with the second sentence. Jairo. Hello. Can you continue, please, Jairo? Okay. In los years. No, la siguiente oración, la oración. There are many flowers in spring. Very good, excellent. There are many flowers in spring. ¿Qué spring? Primavera. Primavera, very good, very good. All right, very good, excellent. Excellent, all right. Let me see. All right. Alguien tiene el micrófono, puedo escuchar una radio or something. I don't know, una televisión or something. All right, let me see. All right, thank you. Let me see the next one. Gerson. The next, how to use the preposition. They say, teacher, solo veo donde dice there are many flowers in the spring. Sí, eso era con season, right? Ahora vamos con period. Season. Con cómo utilizarlo in otra vez. In plus time period. Está abajo. Ah, abajo, perdón. Sí. Ok. Sí, pero solo voy a hacer un poquito más grande la pantalla ahí. Ok. In plus time period. Ok, continue. Finish, please. The meeting starts in the 10 minutes. In 10 minutes. In 10 minutes. Very good. Continue. She will be here in the 3 hours. In 3 hours. Herson? In 3 hours. Very good. Very good. Excellent. Right? So we use in, también utilizamos la preposition in, cuando hablamos de periodos de tiempo, right? Periodos de tiempo estamos hablando como de horas, right? En 10 minutos, en 3 horas, también lo usamos nosotros en español, right? En 5 minutos, right? Empieza, right? En 2 horas, right? En 3 días, right? In 3 days, right? When we talk about period of time, right? En 45 minutos, right? In 45 minutes. All right, periods of time, periodos de tiempo, right? Now, I hope you took notes, espero que tomaron notas, right? And we're going to do some practice, all right? Vamos a ver. All right. Let's... Algo sencillo, right? Está una que va a estar como, right? Let me see. Una ya está hecha y una es algo complicadita, right? One is already done. And one is already, all right. ¿Cuál creen que ya está hecha? La que tiene estrella. Ah, ok, vaya. All right. All right. At 8:20. All right. So, Eric, can you read the instructions, please? Eric Cuellar. Ok.
Okay, teacher. Complete the right preposition of time in, on, at. All right, very good, very good. In, on, at. Now, you're going to do this, all right? And you are going to, lo voy a poner, I'm going to put you in groups, in pairs of two. And you are going to put the preposition in, on, or at, en frente de cada una. So van a escribir en su cuaderno, del 1 al 13, 1 to 13, and you're going to complete this, all right? I want you to think, la número 8. Pongan un como un punto a la número 8 cuando vaya. Quiero que lo piensen bien. ¿Qué significa weekend, primero? Fin de semana. Very good. Fin de semana. Okay. Hasta ahí lo dejo. All right? Very good. So I want you to think about that one, okay? Lo van a, como decir, ah, esta de ser. No, I want you to think about it, all right? And I want you to do this. So I'm going to put this. I'm going to send it to the group. Se lo voy a mandar ahorita al grupo. And you are going to work it with a classmate. Mm-hmm. Let me see. All right. And you can share screen. All right. I send a group. I send it to the group so you can share screen, and I want you to do it. All right. Remember, todo lo que vimos, si tomaron nota, no les va a costar. Let me see. All right. It's already in the group. Breakout rooms. And when you finish, lo mandan al WhatsApp, in the group of WhatsApp. All right. Let me see. And I want the names. I'm mandan con sus nombres. All right, let me see. Mm-hmm. Recreate. Voy a poner en pares de dos. Two. Not gonna be three. All right, ready. One, two, three. All right, remember, when you finish, una persona, uno de los dos, you're gonna send it to the group of WhatsApp. All right, breakout rooms. Complete it, please.
ser el foco. Well, hello. 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 Hi. You have any questions? Okay. Por el momento, ¿Quién está compartiendo? ¿Daniela? Sí, yo. Hi. Ok, all right, thank you. All right. Podríamos ver algunas fotos de aquí abajo, por eso. Ok. Ay, perdón. All right. All right, great. Any questions? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira, no, ahorita no. No, por el momento no. All right, continue. A empezar, vamos. Okay, go ahead. You have 5 minutes. 5 minutes. Okay. Hi, hello, Gerson. Hello, hello, teacher. Any questions? Estamos ahorita en la de morning. All right, great. So, all right, continue then. Okay, great. Ajá, acá como estamos viendo la de noon, como es mediodía, sería como es specific time at noon. Entonces, con la otra de morning, como también es specific time, sería at morning. No. Okay. ¿Cómo decimos en la mañana? In the morning. Ah, okay. In the morning. Right. In the morning. All right. Very good. The class is sent to them. Okay. In the morning. On Halloween. All right. So continue. In the morning. Right. Let me see. Right. At Halloween. In the 3 hours in the morning. As in the morning. Right. Sí, porque se viera bien raro la jota. Hello. Right. Hello, teacher. Right. Tenemos Hello, una teacher. Duda. En la noon, okay. Es el mediodía, ¿verdad? All right. Para mí es este, es in. Un periodo de tiempo. Ok, pero noon es un tiempo específico, ¿verdad? Ajá. Okay. Entonces estábamos entre at e y. At noon. At noon. Yes. ¿Y en the morning? Porque o que, at the morning. Porque ¿qué hora es noon? Mediodía. Ah, okay. Entonces estamos hablando de qué hora. Diga 12. Ah, 12:30. Ajá, y si fuera 12 o 12:30, ¿cuál decimos? In or at? Ah, vaya. At. Ah, at. Okay. Ah,
Ahí está. Ahí está, ok. Entonces, algunas están algo como, qué difícil. Ah, cascarita. Medio difícil. All right. Right, entonces, no es at. Y cuando decimos, ¿cuál era la otra? El in the morning, ahí sí es in. Yeah, in the morning. Yes, in the morning. Porque es toda la mañana. Exactamente, es un periodo, right? Es un very periodo good. De tiempo, okay. All right, great. Ahí van. Very good. Vamos. Ah. Vamos a llegar a las 8. All right, let me see. Vaya, entonces. Eso es. Well, hello. Se hello, weekend, teacher. Teacher. Mm-hmm. Una pregunta, cuestión. All right. Te explico que, vale, digamos, te están diciendo por lo menos de weekend en la semana. Mm-hmm. Entonces sería in. ¿Qué es fin de semana? Porque está T más A. De okay. Weekend. ¿Qué días estamos hablando cuando es fin de semana? No sería hoy. No especifica. No especifica. No especifica. Si yo digo el fin de semana, ¿qué días estoy hablando? ¿Lunes? Sábado. Ah, sábado. Y viernes, sábado, domingo. No ok. Entonces ahora, cambia eso y pone los días. Cámbialo, piensa. Vamos a empezar. Cambiamos ese término y le ponemos los días. ¿Cómo vamos a decirlo? On. Ah, vaya. On. Entonces. On porque on se utiliza para los días de la semana. Los días. All right. So, uh-huh. El fin de semana, ¿estamos hablando de qué? ¿Estamos hablando de qué? De los días. Sí, de los días de la semana. All right. Very good. ¿Y cuál preposición utilizamos para eso? On. Exactamente. On. Very good. Okay, thank you. All right. Okay.
Ya captaste esto, ¿verdad, Rubén? Ya te lo descifré ahí más o menos. Sí, más o menos, es cierto. All right, very good, very good. All right, no problem. I continue. You have about maybe unos 4 minutos. All right? Okay. Las demás están thank bien you. Fáciles. All right. Okay, bye bye. Thank you. Hello, Jairo. Hello, teacher. Hi. Hi, good evening. Hi, good evening. Yo, como estamos viendo la número 8 y 9. Nah, yeah, la que le dije, ¿verdad? Ajá, pero vaya, por, vaya, como va, para el parecer de nosotros sería on. Ajá, en la 8 sería on. All right. Very good, very good. Esa sí está bien, correcto. Very good. La 9 sería in. Exactly, very good. Okay, excellent. So esa era la 2. Very good, very good, very good. Excellent, good job. Por estar viendo lo que hacen los demás, me iba con... No, yeah, you're correct, you're correct. Créeme que algunos de estas la tienen mal, okay? Right? Okay. Porque ¿qué hablamos cuando decimos el fin de semana? ¿Estamos hablando de qué? ¿Cómo se llama eso? Ay. ¿De qué? Cuando yo digo el fin de semana, ¿a qué me refiero? Como algo específico. Ok, no. Pero ahora, sin tanto complicación, Jairo, no quiero que te compliques tampoco. Relax. Si yo te digo, nos vemos el fin de semana, ¿qué te estoy diciendo? Cambiar la palabra fin de semana y dame otro. Como un día, exacto. ¿Qué día, a qué día me refiero? Puede ser Wednesday Sunday. El fin de semana es? Sunday and Saturday. Ok, very good. Entonces, si tú dices Saturday and Sunday, ¿qué preposición utilizamos para esos? On, correcto. Exactamente, on Saturday, okay? So ahí está la decipher, but very good, Jairo. Eso, very good. Lo descifraron. All right, yeah. Con todo. Perfect. All right, great. Hello, welcome back, everyone. All right, you're back. Let me see. Hi, welcome back, everyone. I'm going to take the second attendance. Okay, so let me see. All right. Ana Elizabeth. Yeah, la lista lo tengo que hacer. I have to do it 3 times, right? 3 veces lo tengo que hacer. All right, let me see. All right, Ana Elizabeth Alegría me dijo present, right? Present. All right. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Thank you. Ángel Narciso. ¿Dónde? Present, teacher. Thank you. Aura Edith Portillo.
Aura Edith Portillo. Okay, no answer. Carolina Guadalupe. Present, teacher. Very good. Daniela Alexandra. Present, teacher. All right, great. David Orantes. Okay, no answer. David Edward. David Edward. Okay, no answer. Eric Cuellar. Eric Cuellar. Present, teacher. All right, thank you. Dormir. All right, Freddy Fuentes Cibrian. Okay. No answer. Gabriela, Gabby. Guadalupe. Present, teacher. All right, great. Gerson. Manuel. Present, teacher. All right, thank you. Jairo Lopez. Present, teacher. All right. Jose Ruben. Jose Ruben Flores. Present, teacher. All right, great. Catherine Patricia. Present, teacher. Thank you. Crisia Lisette. Present. All right. Maria Julia. Present, teacher. Thank you. Marvin Omar Mendez. Okay. No answer. Rafael Ernesto Hernandez. Present, teacher. All right, great. Thank you. Okay. Now, just a quick review. What is number one? At Christmas. All right. At Christmas. Believe it or not, créanlo no. All right, very good. At Christmas, very good, because it's a Christmas season, right? Es una, un periodo festivo, right? At Christmas, very good. Number two. At noon. Very good. At noon. Number three. On Monday. Very good. On Monday. Very good. Estamos hablando de un día, right? On Monday. Yo digo cuatro. Very good. La número cuatro. All right. All right. Let me see. Number five. In the morning. Very good. Y eso es algo que se lo había diciendo yo desde el inicio de las clases. In the morning, in the afternoon, right? Y cuando decimos en la noche. At night. Ahí se usa el at, right? O cuando es noon, right? Que no sea morning, evening. All right, very good, very good, excellent. What about number six? At Halloween. Okay. ¿Alguien más tiene algo diferente? No. At Halloween. Okay. Now, Halloween, ¿es un feriado? Festivo. ¿Es festivo en algún? Es festivo. Ok. Festivo. Sí. Yeah. Ok. Más en estado. All right. Pero también se puede colocar el on. Si me pusieron el on, lo voy a tener correcto también. Porque es un día. All right. It's a day. All right. So, both are correct. Ok. So, ahí no es tanta la diferencia. So, number seven. In the 2017. Okay, very good. Oh? 2017. Very good, very 17. Good. Excellent, good job. Number eight. On the weekend. On the weekend. Okay, on the weekend. Aquí algunos tuvieron como like, what's going on here? ¿Por qué on y no in? Porque si ustedes descifran esto, if you decipher this, cuando hablamos del fin de semana, ¿a qué nos referimos? Si yo les digo, dos días. Sábado, domingo. Entonces, cuando utilizamos sábado, ¿cuál preposición utilizamos para días? In. All right. Very good. In. On, right? Oh. Y ahí, like, hey, ¿qué pasó aquí, right? Oh. On. Dígame. At the week. ¿El sábado?
She is on the... No, dígame, en el sábado. On Saturday. On Saturday. ¿Y el domingo? On Sunday. Ahora dígame. On the weekend. On the weekend, very good. ¿Y si queremos decir los dos días? On the weekend. Okay, dígame los dos días, así separado. On the weekend. On Saturday and Sunday. That's all, very good, right? Very good, excellent. And Sunday. Very good, number nine. In the evening, right? Remember, in the morning, in the afternoon, in the evening, nomás cambia en la noche, at night, all right? Oh, aquí at noon, right? Very good. Number 10. On May 5th. Very on good. On May 5th. Okay, porque es una fecha, right? On May 5th. Very good. What about the next one? On July 28th. On July 28th. Excellent. Very good. Next one. In 2013, right? ¿Por qué in? Porque estamos hablando de un año, right? A year. 2013. What is number 13? On way. On Wednesday. Wi-Fi. On Wednesday. Okay, Gabby, dígalo, Gabby, con todo. On Wednesday. On Wednesday. All right, very good. That's all, very good. All right, good job. Wednesday. All right, so that was a little practice, right? Eso fue una práctica, so you can continue to get to understand, para que entiendan las prepositions. Por lo que veo, la mayoría llegó hasta el 80% o más, right? De las prepositions, right? ¿Se les hizo algo fácil estas prepositions? Yes. All right, yes. Something, right? Yes. Pero no quedaron como, yes. No quedaron como, oh, okay, right? Oh, no, right? No. I think for the most part, you're clear, right? No más falta un poquito más de práctica. I think pareja mejor. All right, yeah, en vez de 3, 4. Por eso ya estoy disminuyendo ya los grupos un poquito más grandes, right? Ya con la capacidad ya pueden hacer con 2. Right? Let me see. I have another activity, but I think I'm going to do it for tomorrow. Mañana es puro repaso de todo lo que hemos visto de la semana. Okay? Remember that. And you have to do your homeworks. No se les olvide las tareas en la plataforma. Right? No hay examen, nomás son puras tareitas de 5 preguntas. Only homeworks, okay? Remember that you have to do them by tomorrow, mañana para las 12. Right? Después de ahí yo subo notas. Ya pasamos por semana 1, semana 2, right? Semana 3. Yo pienso que ya, ya tenemos bien estructurado ya con el tiempo y la disciplina, right? So remember, desde hoy se los digo. Please do them. Por favor, háganlos para mañana. All right, voy a cargar el laptop. ¿Dónde está? Ya estamos en third week. Me falta one more week to finish the module, right? So remember, responsibility. La responsabilidad. Okay, now, let's continue. Let's go to the manual. Vamos al manual. All right. The other thing that I want to show you is in the seasons. Let me see. Cuando hablamos de seasons. Okay. When we talked about, let me see, right here. When we talk about the season,
cuando hablamos de la season, spring, summer, right? Aquí dice in summer. In spring, right? También se le puede poner el D en la primavera o en primavera, ¿ok? En el verano o en verano, ¿ok? Nomás quería afirmarles eso, ¿right? Okay. Podemos decir in summer or in the summer, in the summer, en el verano o en verano, ¿ok? Ahí nomás para, okay, para algo extra, ¿right? Porque lo vamos a ver aquí. Let me see. All right. Let's go to the manual. ¿Qué página? What pages did we talk about earlier? 36, right? Very good. 36. Excellent. Page 36. 36. Mm-hmm. Where's the manual? Wow. All right. Go to page 36. Le voy a dar unos segundos para que lleguen a la página. Page 36. Yeah. Vamos a ver, we're going to see ¿dónde está esta? Okay. Ready? Can you see the screen? I'm ready. All right, yes. Great. All right, thank you. Look at this. Elizabeth Alegría. Can you read, please? How to use now to say how to use preposition of time. Prepositions con ese. Prepositions of time. Excellent. Good job. Good job. And we have these right here, right? We have these. Right? Y ya con prácticamente ya esto ya lo vimos, right? Se los puse en PowerPoint, mm-hmm, right? On, in, and at, right? On con fechas. Y aquí quizás algo más diferente de lo que yo les puse, pero todo relacionado, right? Mm-hmm. Como pueden ver, aquí está at noon, right? At night. At midnight también. ¿Qué significa midnight right here? Medianoche. Medianoche. Very good, very good. Excellent. Midnight. At midnight. ¿Y qué hora es midnight? Las 12 de la noche. 12. Very good. At 12, right? A las 12, right? At 12, midnight, right? Midnight. Very good. Now, look at these examples. El on, si ustedes ponen el on aquí, si ustedes ven la última, ¿qué dice ahí, Carolina? On Wednesday morning. Very good. Notice que aquí dice la palabra morning. Ok, pero como tenemos el día antes, vamos a respetar siempre la regla, right? ¿Cuál es la regla de los días, la preposición con días? On. On. All right. So, aunque diga morning, no va a decir, oh, aquí dice morning, aquí tengo que poner in. No. No. All right. Porque estamos, empieza con lo que sigue de la preposición es el día. Ok. So, aquí estamos hablando el miércoles. La mañana. Very good, right? Very good. Miércoles por la mañana. All right. Very good. Very good. Excellent, uh-huh, right? Eso es lo que significa ya con la preposición. All right. Complete the email. All right. So, okay, Carolina, ya que está ahí, dele. Okay. Complete the email using preposition of time. Compare answers why a distance. Classmate. Very good, classmate. ¿Y esta palabrita? ¿Y esta palabrita? With. No, with a classmate. With. With a classmate. Very with. Good. Very good. With. La TH, right? With. Compare answer with a classmate. Very good, very good. A classmate. ¿Qué es classmate? ¿Qué significa compañero classmate? De clase. Excellent, very good, very good. Remember, Carolina, la S aquí. Prepositions. Complete the email using prepositions. Eso. Of time. Excellent. Very good. Thank you. Compare answers with a classmate. Okay. Very good. Classmate, right? Classmate. Very good. Now, we have an email right here. We have an email, right? ¿Qué es un email?
Correo electrónico. Very good. Okay, correo Daniela. Electrónico. Yes. Okay, Daniela. We have from, to, and subject, right, Daniela? Subject. Okay. From. Quiero que me digas tres puntos. From. Esos tres puntos de mi información. No, nomás las tres palabritas que están ahí. Okay, from. To subject. Very good, subject. Ahora, Daniela, what is the subject? Sí, tiene algo de... Sí, ya. Okay, dígalo el subject, Daniela. Subject, new product, products presentation, right? Repeat it, Daniela. New product. Products presentation. Excellent. Good job, Daniela. So that is the subject. Subject, ¿qué significa subject? El tema. El tema, right? Since we're talking about un correo electrónico, from significa de. And to? Para. Right? So de fati2018@email.com to Mary. Para Mary. To, Mary to. ¿Y cómo decimos esto? El arroba. At same. At. At. All right. At. Very good. Email. Punto. At. Okay. Punto. ¿Cómo se dice punto? Okay. Point. 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 Email. Sí. Point. Or period. Okay. O puede decir period, right? Un compañero lo acaba de decir, period, right? Email period.com, okay? Right? And we have the subject, and ya lo dijo. From es para y tú es de. No. No, al revés. Al revés. From es de. Es de. To es para. Para. Right? So, cuando hace usted un regalito para Navidad, le va a poner from y se va a poner su nombre. De right? Para. De, entonces, para. El ejemplo estará correcto porque si dice de Fátima el correo, y luego dice hello, Fátima. Ok. From Fátima to, right? Pero este es, sí, tiene razón. Hello, Fátima, tiene que decir hello. O sea, tendría que ir Manny arriba. Pero quizá le está respondiendo también. We don't know, right? Ah, ok. Puede estar respondiendo también, right? To, so it's from Fátima to Mary. Y tenemos la respuesta, ¿ok? Uh-huh. Ok. Si yo le mando un correo a usted y usted me responde, usted me va a decir, hello, Henry, right? Yeah, pero pero tendría que decir arriba mi correo y abajo el suyo. Y entonces aquí yo empiezo... con hello Henry y okay. Es como aquí está okay. Yeah. Es un error, por eso me confundí. Entiendo y también creo puede que es un error tipográfico y también puede ser de la manera que usted dice, pero esta es la respuesta. This is okay. The okay, sí, sí. Right. So from Fátima to Mary, y le está mandando a Mary que una presentación, right? Una presentación. Entonces ese es el subject. Y luego responde Fátima. ¿Ok? Ok. Responde Mary, right? Responde Mary. So Fátima le manda un correo a Mary hablando de una presentación, right? De productos. Y luego Mary le responde, right? Elizabeth, alegría. Hi. Can you read, please? Hello, Fátima. Are you busy on Monday afternoon? Very good. Do you know about the new product, the product, company? Product. Very new good. Product that the company launches. Launches. Launches, right? Launches. Right? Que ha lanzado. All right? That the company are you busy? All right. So Monday
Digan la palabra launches. Launches. Right. Vamos a lanzar un nuevo proyecto, right? Launches. All right, very good. Hello, continue, please. Person. Monday afternoon. There is a presentation about it, and it sounds very interesting. Sounds very interesting. It starts at 6:30. It starts at 6:30. Okay. Continue. I work until 5:45, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. Okay, thank you. Very good. Good job. Ahí dando la respuesta también. Very good. Excellent. Let me see. María Julia. Puede continuar donde se quedó el compañero, please. Okay, Arnold, can you continue donde se quedó el compañero, please? Yes. Okay, thank you. What do you think? There's another presentation, but I will be in March on Sunday. Okay. Démosle pausa, please. But it will be in March on Sunday. On March. Okay. Is he correct? In March or él dijo on March. On March. On March. On March is correct. ¿Está correcto, Cuellar? Según lo que yo tengo apuntado, sí. All right. In March. Para mí, igual, it'll be in March. All right. On Sunday. On Sunday, all right. Very good. On Sunday, right? On Sunday. All right. Yes. In March, on Sunday. All right. In March, on Sunday. All right. Continue, Cuellar. I can't. All right, very good. I can't that day, right? I can't that day. Very good. All right, let me see. Very good. Excellent. Now I want you to do something. Let me see. I want you to use some examples, así como miraron este correo, just like you saw this email, right? Así como una conversación. Estás ocupado on Monday, right? On Monday afternoon. Siempre utilizando los prepositions, right? And I want you to create. I want you to create at least algo breve, right? Using the prepositions, right? Como qué haces on Monday, things like that, right? On Mondays, what, algo relacionado con el trabajo. Relate, casi similar a lo que está aquí, pero no tanto, right? No tan intenso, something brief. Do you think you can do it? ¿Alguien me puede dar un ejemplo para empezar? Si yo quiero decir, estarás trabajando ¿trabajas los viernes? Do you work on Friday? Dije viernes. Friday. Okay, very good. Entonces, ¿cómo sería? ¿Trabajas los viernes? ¿Cómo lo vamos a escribir? ¿En pregunta? Es una pregunta. Yes, es una pregunta. Do you work? Do you work? Very good.
do you work? Do you work? Very good. Do you work? Friday. On Friday. On Friday. Very good. Do you work on Friday, right? No, no. Do you work on Friday, right? It's a question. Do you work on Friday? Y luego, ¿qué le va a responder la persona? A ver, alguien se las... No me la hagan a mí, hagan a un compañero. Que alguien haga esta pregunta a un compañero, please. Seleccione a cualquiera que ustedes deseen de aquí del grupo. Mi teacher. Ok, Arnold, seleccione a un compañero o compañera, please. Jairo. Ok. Do you work on Friday? Con respuesta corta. Short answer. ¿Esto ya lo vimos? J-Lo. I do. I'd be sleeping. Okay. Repeat it, please. Arno, can you repeat the question to Jairo, please? Okay, Jairo, do you work on Friday? Y respuesta corta. Short answer. Short answer. I not. Okay. All right. ¿Se acuerda la estructura del short answer? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. I do. Yes, I do. Yes, yes. I do. Yes. No, I do not. No, yes, I do. Hasta ahí. Si lo hace, yes, I do. All right. Y si no? No. 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 No, no, I don't. No, I don't. I do not. No, I do not. Or I don't, right? También do not está correcto. El que dijo do not también está correcto. All right. So, Jairo, one more time, please. Cuellar, pregúntele a Jairo, please. J-Lo, do you what work happened? Do you work on Friday? Yes, I do. No, I do. Okay. I don't know. Okay. Una de las dos, por favor, Jairo. Oh, perfect, teacher. Sorry. All right, so... Porque... Eric, repeat, please. Okay, Arnold, can you repeat, please? Jairo, do you work on Friday? Yes, I do. Excellent, very good, very good, excellent. All right, Jairo, pregúntele a otro compañero. Perfect. Narciso. Hello, Jairo. Do you work on Monday? Okay, pronúncialo correcto. ¿Puedes mirar la pantalla, Jairo, por favor? Do you work? Do you work on Monday? All right, very good. Le cambió el día. Perfecto. Very good. Yes, I do. All right, very good. Excellent, excellent. Yes. All right, very good. Thank you, Jairo. Thank you, Narciso. Ahora, Narciso, selecciona a alguien más, please. Y cambia el día. Sí. Ok, Rafael. Cambia el día como lo hizo Jairo. Rafael, on Saturday? Repeat, please. Do you work on Saturday? Yes, I do. Very good, excellent, okay. So, eso nomás es para empezar, okay? That was simple, right? Yes, no answer. Yes, I do, right? And then, y después que diga, ahí ustedes hagan sus preguntas, right? Teacher. At what time, right? At what time? Or what time? Pueden poner, what time? ¿Y cómo vamos a responder ahí? ¿A qué horas? Teacher, y para preguntar si uno, por ejemplo, trabajará el día, el primero de mayo, el día del trabajo. Okay. Are you working? Are you working? Okay. Are you working? Ajá, dígame usted. Estarás trabajando. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya le di la eso, ahora dígame la fecha con la preposition. Are you working? March 1 or 1st. In May 1. May 1. No. May 1st. No. May. On May 1st. Ah, very good. ¿Y por qué on y no in? Porque lleva in solo para los meses. Ah, very good. Excellent. Ahí estamos hablando de una fecha, ¿verdad? On. Vienen aquí arriba, fecha con número, right?
So, ¿cómo vamos a hacer esto? Are you working on May 1? Los números de los días nunca son con 1, 2, 3. First. Right? May 1st. Okay. Are you working on my 1st? Eso, Carolina. Good job. Right? Ahí está. Right? Siempre utilizando la preposición. Right? Right? Así quiero que hagan estos ejemplos. All right? Una, dos preguntas es suficiente. Right? Ahí está la mía. Ay, ya lo publicó ahí. Ya lo publiqué esto. All right. So, pueden ustedes también utilizar la pueden decir descansas, right? Are you off? Okay, para ayudarles también. Are you off? Right? Descansas de are you off? What? Right? Are you off? ¿Significa que qué? Descanso festivo, right? Right? Day off, right? Yo no trabajo. All right, so ahí pueden hacer esa pregunta relacionada con el trabajo, okay? Working, all right? I'm going to put you back in breakout rooms. All right, let me stop sharing. All right, vamos a ver si... Let me see breakout rooms. Aquí está. Okay, I want you to ask some questions. Utilizando los prepositions, all right? Sin ejemplos que míos ni de alguien más propios, okay? Let me see, all right? Ready? Crisia, ¿con quién estaba usted anteriormente? Con Alegría, Ana Alegría, okay. Creo que sea. Okay, she's not, pero es que se desconectó. So I'm going to put you with, lo voy a poner con alguien más. All right, con Daniela y Catherine. All right, so ready? Hagan sus propios. All right. Practice time. Ahora es propio. Bye bye. Are you working in on my fruits? Breakout rooms. Let me see. ¿A qué hora sales a almorzar, por lo menos? Hello. Hello. Me voy a salir, disculpe, está entrando Elizabeth. Ok, ahorita regreso. Ok, let me see. Are you... Hi, hello. Elizabeth? Hola. Hi, what happened? Hi. ¿Está llorando? Hi. Are you crying? Listo así como, oh, okay. Hey, tengo sueño. I asked Crisia, I asked Crisia, like, hey, what happened? ¿Con quién está? Me dijo con usted. So ya la puse con otro grupo. So I'm going to put you in. Okay. Porque miré que se salió, right? Pero ahorita le respondí. Sí, en es WhatsApp. Que se apagó el internet. Okay, no problem. So I'm going to, la voy a asignar, okay? I'm going to put. Y ese you para hacer la... Preguntas propias, your own questions, okay. Right? Let me see. I'm going to put you with
Gerson. ¿Ya no voy a estar con Cristia? ¿Ya no voy a estar con Cristia? No, porque la puse con otro grupo a ella. Entonces ya están tres ahí. Y como son en pares, let me see. Tendría que recrear pero todo de nuevo. Ya. Yeah. Oh, so, my God. ¿Qué pasó? What happened? No, que tiene que recrear todo. Yeah, no, I'm going to put you with Gerson. Voy a poner con Gerson y Rafael. Gerson, Let me see. ¿O alguien específico that you would like to go with? Arnold. Cristia y María Julia trabajan súper bien. Oh, Arnold. Okay, all right. Arnold, lo voy a poner entonces con okay. Arnold y María Julia. All right. Okay. So that's going to be okay. All three of you. Hi, teacher, a tiempo. Hi. Hey, that's good. Me encanta que hagan preguntas. I really like that. Okay. So okay. Por ejemplo, mi pregunta sería, ¿tú entras a trabajar en la mañana o por la tarde? Okay. Sería, you are in start works. No. You are significa tú estás. Ah, entonces sería you. Ajá, derechito al verbo. Ah, you work start. No, start work. You start work. You start work in the morning or afternoon. ¿Y la preposición? La segunda parte, porque está haciendo dos comparativos. Tiene que ponerla en la otra también. También tengo que poner en la otra. ¿Qué sería? Déjeme ver. You start work. Works con S. No, porque no es you and es, third person. Ok. You start work in the morning. Or in afternoon. In the afternoon, recuerde. In the afternoon. Excellent. Very good. Very good. Ahí está bien. Perfect. Afternoon. Okay. All right. Great. Entonces, mi respuesta es I. Yo. Okay, pero si le está haciendo una pregunta a Carolina, ¿es una pregunta o nomás es algo directo? Ah, no, es una pregunta. Entonces va a empezar, do you. Do you? Okay. Recuerda. Do you start work in the morning or in the afternoon? Yes. Okay. That is correct. All right. Okay. All right. Great. Great. La respuesta es... Oh, Jairo? Teacher. Yes. We have a question. Okay. No problem. Yes. An example. Are we in 2029? Excellent. Or is we are in 2029. Okay, las dos se oyen iguales. Okay, repeat it. Are we in 2029? Okay. Or we are in 2029. Okay. All right, la diferencia es que una es pregunta y la otra nomás es afirmando. Ajá, en el caso are we in 2029 es pregunta, ¿verdad? Exactamente, porque empezaste con el are, no con el subject. Ajá. Okay. Okay. Y la respuesta ahí es no. Ajá. I don't know. O solo not. No, ¿verdad? Solo es not. No, we, okay. Pero empezaste con we, o so vas a terminar con la misma, el mismo sujeto. No, we aren't. We are not.
No, we are not. Excelente. Si utilizaste el mismo subject, con ese tienes que terminar también. Excellent teacher. Okay, very good. Very good. Excellent. Perfect. Thank you. All right, very good. Hello, Carolina. Hello. Okay, I had to go to another group porque me estaba pidiendo ayuda, okay? So, ah, okay. Dígame. Okay, y teníamos otra. Por ejemplo, Gaby preguntaba, are you time eat a lunch? Así es. Are you, ¿tú estás? Bye. ¿Estás tú? Entonces, are you, ¿estás tú? Okay. Entonces, you time eat lunch? Okay. Empecemos do de you nuevo. Time? No. ¿Tu tiempo? ¿Tu tiempo? No. ¿Qué quiere decir aquí, Carolina? ¿Cuál es la pregunta, Gaby? ¿A qué hora sales a almorzar? Ah, entonces, ¿a qué hora? ¿Cómo decimos qué? What? Ah, vaya. ¿Y luego? What time? What time do you? Estamos perdidas, Gaby. Ay. Porque lo primero que usted está pidiendo es a qué hora, ¿verdad? Ajá. Entonces vamos a iniciar con eso. What time? What time? Y luego. Do you? Ahora el verbo. Eat. Eso. ¿Comer qué? A lunch. No a lunch. Oh. Lunch. Very good, okay. ¿Cómo? Lunch. Okay, yes. A ver, Gaby, repeat it. Pienso que Gaby ya la tiene escrita. A ver, dale, Gaby. What time do you eat lunch? Eso, very good, all right. Y a usted le va a responder con la hora. At 2 o'clock. Eso, very good. Hey, good job. Yeah, excelente, very good. Okay, great. Well, hello. Hello, hi. Teacher. Do you have a question? ¿Alguna pregunta o alguna duda? No, teacher. Okay. Teacher, solo una pregunta. En la, bueno, usted dijo que creáramos preguntas. Ajá. En la misma pregunta tiene que ir incluido el in, on y at en la pregunta. Ok, una de esas. O solo en la respuesta. No, es que estamos haciendo la, ponerlo en práctica lo que hemos lo que hemos visto. So, tienes que hacer la pregunta utilizando una preposition. Ok. Ok. Okay, ya sea hacer una pregunta relacionada con tiempo, a qué horas entras al trabajo, a qué horas comes, trabajas este día, o trabajas en este mes, o este año, whatever, right? Relacionado con una preposición, ¿ok? Ok, solo teacher, que vaya, digamos. ¿Ana? Está bien esta, how much time do you have for lunch? O sea, okay. ¿Cuánto tiempo tienes de almuerzo? Okay, vaya. Vamos a, okay. Vaya, dele, entonces la respuesta. Esa está bien, Ana, aunque no tenga la preposition, pero la respuesta sí tiene que llevar la preposition. La respuesta, okay. Yes, okay. Sí, okay. Ahora, y dale, Rubén. ¿Cuánto tiempo tienes de almuerzo? Okay. Sería arrive at 13 minutes. Okay. All right. Remember, la pregunta tiene que ir relacionada con una respuesta que lleve una preposition. Dime dónde está la preposition. El at. Ok. Entonces, ¿cuál es la pregunta, Ana? Can you repeat it, please?
¿Cuánto tiempo? How many time do you for lunch? How much time, right? Ahí la pregunta no va a tener, no va relacionada con una respuesta utilizando preposition, porque ella está pidiendo cuánto tiempo. Entonces tú no me vas a decir, no puedes decir at. No. No, porque, ¿cómo vas a decir at? Ok, puede decir la pregunta, ¿dónde comes tú? ¿A qué horas comes tú? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Porque así la respuesta va a llevar el at. Ahí me está preguntando un tiempo limitado. Exactamente. Entonces tú nomás vas a decir 15 minutos, 20 minutes, right? No vas a utilizar las prepositions. Okay. Cambiamos la pregunta a time. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Y luego él va a responder con tiempo. Okay. ¿Qué día descansas? Se puede decir qué día descansa y automáticamente va a decir una preposición con un día, ¿verdad? Okay. Thank you. Puede decir, thank you. Por ejemplo, what day are you off? Un ejemplo. What day are you off? ¿Qué día descansa? What day are you off? Respuesta. Sería on Monday. Vaya, very good. Ahí está, ¿ves? Respondes con una preposition, right? So la pregunta está como atrayendo a una respuesta con una preposition, right? Okay. All right. Very good. Thank you, teacher. All right, no problem. Hello, Arnold. What happened? Hi, teacher. Hi, you're finished. No, hicimos una, pero me salí por error. Okay. I don't know. Okay, we're coming back. All right, we're back. I hope you did some brainstorming, right? Some brainstorming. ¿Qué es brainstorming? Cuando uno está, right? Pensando en cómo, right? How to structureize the sentence sin que yo se las proporcione, right? So this is what it's about. It's about practicing, right? It's about practicing. Can someone, let me see. All right, I want you to hold on to that practice, right? Voy a tomar captura de los que estaban en los grupos, okay? So I know, so that way we can continue tomorrow, all right? Y así lo que falte, pues yo mañana puedo hacer el cambio con los grupos de que trabajaron hoy. All right, 1, 2, 3. Excellent, teacher. All right, so. All right. So ya tengo el listado de los grupos de, que trabajaron hoy. All right, great. Now, remember, ¿estaba fácil estructurarlos? ¿Ah? ¿O se complicó? Se complicó un poquito. Yeah, right? It's a little bit harder, right? Like, wow, ahora nos toca solo, right? O sola, right? But tomorrow we're going to practice some more, okay? No se preocupen, mañana continuamos y practicamos un poquito más. So, pueden tomar el día, como tiene que haber unos cambios ahí, quizás estructurar un poquito, a little bit better, and tomorrow we're going to hear them, right? Mañana los escuchamos, and I want to hear your questions, all right? Back to the groups. All right, so I'm going to, pero si me las quieren mandar, para darles unas observaciones, you can, okay? You can send them. Perdón, teacher. Yes, Daniel. ¿Eran solo preguntas o era un diálogo concreto? O sea, porque ¿cuántas preguntas eran las que yo dije? ¿Cuatro, diez, una o dos? Dos. Dos. Right? So eran dos preguntas y
Las dos respuestas. Yes. Okay. Okay, Daniela, so two questions, two answers. Okay. ¿Por qué dos? Porque lo había puesto en grupos de dos, right? Uno quedó con tres, right? O dos quedaron con tres. But no problem. Okay, Daniela, si quieren me las mandas y yo les doy la información. Okay. No, aquí. Se me mira aquí. All right. ¿Cómo, Daniela? No, teacher, no. Ah, okay. Está bien, sí, nosotros se la enviamos. Okay, no problem, no problem. All right. Okay. No problem. Thank you, okay? Any more questions? Thanks. Y gracias por preguntar, okay, Daniela? Thank you, right? Eso me gusta, que me pregunten cualquier pregunta, okay? Any more questions for tomorrow? All right, let's continue. And I'm going to take the attendance, okay? So two questions, two answers, okay? I'm going to take the final attendance. Your answer, teacher. What happened? Your answer. Yes. Sure, all right. I want you to remember, si la preposición está en la pregunta, está bien que sea short answer la respuesta. Pero si en la pregunta no lleva preposition, en la respuesta tiene que ir. Así que la pregunta tiene que ir enlazada con una respuesta que se utilice la preposition. ¿Ok? Va a decir, hey, do you work today? ¿Trabajas hoy? Yes, I do. Where's the preposition? No, bueno. Entonces no estamos poniendo en práctica, ¿verdad? Right? Entonces, si yo digo, do you work on Monday? Ya utilicé la preposition, right? Do you work on Monday? Y la persona pregunta, yes, I do, or no, I do. ¿Ok? O pueden utilizar en la pregunta y en la respuesta la preposition. Pero es necesario que en una esté. ¿Ok? ¿Ok, Gerson? Thank you for asking, ¿ok? Gracias por preguntar eso. All right, no problem. Okay, attendance. ¿Quién se quedó? Who stays today? Ruben, you stay today, okay? ¿Quién se queda para los 10 minutes? Okay. Okay, Ruben. All right. Let me see. Ana Elizabeth Alegría. Present. Thank you. Ana Elizabeth Segura. Present, teacher. Very good. Narciso. Narciso. Present, okay, teacher. Ahora Edith Portillo. Okay, no answer. Carolina Guadalupe. Present, teacher. Goodbye. All right, thank you. All right, let me see. Daniela. Present, teacher. All right, thank you. David Orantes. Okay, no answer. David Edward. Cuellar. Present, teacher. All right, thank you. Okay, you said. David Edward Fuentes. David Edward Fuentes, all right. Answer number 10. Freddy Fuentes. No answer. Gabby. Present, teacher. All right, thank you. Gerson Manuel Hernandez. Present, teacher. Thank you. Jairo Lopez. Present, teacher. All right, thank you. Ruben Flores. Present, teacher. Thank you. Catherine Patricia. Present, teacher. Thank you. Crisia Lisette. Present. Thank you. Maria Julia Gomez. Present. All right, thank you. Marvin Omar Mendez. Okay, no answer. Rafael Ernesto Hernandez. Present, teacher. Thank you. All right, class. Today was a good class, and thank you for your participation, right? We learned prepositions of time, and very good job for all of you that participated and asked questions, right? So I see you tomorrow. Tomorrow review. Don't forget to do the homework online. All right. Good night, everyone. Take care.
And I see you tomorrow, all right? So we can review everything. Good night, everyone. Good night, teacher. Good night. Good night. Bye. Only Ruben se queda, all right? Good night. Good job. Okay. Okay, hello, Ruben. Okay, hello. How are you? Teacher. Bien. You're doing good? All right, great. So these are your 10 minutes, all right? Estos son tus 10 minutos. These are your 10 minutes for you. Pretty much private. This is just a private session for you to ask any question that you have, cualquier pregunta que tú tengas, that is related to what we saw, relacionada con lo que hemos visto. Any pronunciation, any vocabulary, any new words, right? So remember that you can ask any question that you want, any question that you have, que tú tienes o tú tengas. And this is your time. You have a few minutes. You have a few minutes to ask me any questions, Ruben. Sí, solo tenía una pregunta, más que todo dudas con el uso del do y el does. Okay, very good. All right. Okay. Digamos, cuando uso el does, estoy hablando de dos o más personas. Es plural. Okay, bye. Te voy a, let me, ¿dónde está? Ok, vamos a ir a la, te voy a poner la pizarra. ¿La puedes ver? Sí, sí. Ok, sí. Bye. Do y el does. Do. Does. Ok, bye. Sí. Cuando querés hacer una pregunta, decís tú, ¿verdad? Sí. Ok, vaya, cuando hacemos, when we ask a question, all right. Por ejemplo, ¿trabaja él aquí? Right? But, he es tercer persona o es primero, ¿cuándo utilizamos el do y el does? Vaya, para iniciar. Vaya. ¿Te acuerdas de eso? Sí, el do es para primera persona, creo. Ok. Dime todos los pronombres cuando hablamos. El do sería para el I. Ok. Sería para el you, creo. Very good. Yes. We, porque está hablando de una persona. We es plural. Por eso quiero que analice aquí, Rubén. No necesariamente es singular o que nomás en primera persona, no. El do se utiliza para el I, el you, el we y para el they. Para they. Ok. En plural. Ok. En plural. Sí. También, ok. So, hazte una pregunta solo. ¿Trabajo yo aquí? Ay. No, en pregunta. Tú. Right? Sería tú. Tú. ¿Por qué? Porque estamos usando el I, te estás hablando de ti mismo. Ay. Tú. Ay, porque lo pongo aquí arriba. All right. Do, do I, ajá, I work, no, aquí, así ajá. Sería, do I work, aquí, ¿cómo decimos do. Aquí? Aquí, here, sería. Here, here, right? Do I work here, ahí es pregunta, right, uh-huh. Do I work here, ¿trabajo yo aquí? Right, es pregunta, estamos utilizando el I, ok, right. Ahora, si le estás diciendo a alguien más, dime a mí, he? No, a mí directamente. A usted. Sí. No sería we. Es nosotros. Sería do entonces. Sí, aquí. Vaya, ¿cuándo utilizamos el do? Para I, you, we, and they. ¿Y you qué significa they. You? Tú. Vaya, tú o usted, right? O usted. Vale. Ah. Entonces, si me estás preguntando a mí, ¿cómo me vas a decir? ¿Él trabaja ahí? No. Tú no. Trabajas. Decímelo en español.
Do you work here, right? Do you work here? ¿Y qué quiere decir eso en español? ¿Tú trabajas ahí? No. ¿Trabajas tú aquí? Al revés sería. Sí, porque ¿trabajas es en pregunta. Okay. Do you work here? Do you work here? Okay, very good. Okay. Ahora, como puedes ver, estamos usando el do, ¿verdad? Porque utilizamos el you. Ahora, ¿trabajamos nosotros aquí? Sería does. ¿Por qué el does? No, porque estamos hablando de nosotros. Ajá, ¿y cuál sería? ¿Cuál es? We. Exactamente. Entonces, dale. Do we work here? No le ponga la S aquí. Do we work? Ah, ok. No, no se le pone entonces. No, nomás. No, porque estamos haciendo... Okay. Primero es plural. Es plural. El verbo no cambia, nomás el verbo cambia, pero en el presente simple, Rubén. Ok. Ah, presente simple. Ok. So ahorita vamos a verlo. All right, dale. Ok. Espero estés escribiendo esto. ¿Lo estás escribiendo? Sí, sí. Ok, very good. Excelente. All right. Ahora, ¿trabajan ellos aquí? ¿Trabajan ellos aquí? Sería, ¿Do they work here? Very good. Excellent. Do they work here? Ok. Ahora, Si está alguien aquí a la par mía, imagínate que esté una mujer aquí a la par mía, right? Mm-hmm. Ahora dime, ¿trabaja ella aquí? Do she work here? Does, porque ya es. Ya es tercera persona. Third person. Okay. Okay. Okay, dale. Okay. Does she work here? Excellent, very good. Does she work here? Very good. Ahí vas. Okay. Very good. ¿Y si fuera, digamos, un hombre? Un hombre. Sería, does he work here? Very good. Excellent. Very good. Ahí está. Okay. Third person, right? All right. Y digamos que yo tenga esta, vale, tú. Mira, mi nueva laptop, Rubén. Ahora pregúntame tú, ¿y sirve? ¿Y sirve? It's. Me pregunta. ¿Sirve? ¿Cómo sería? Work. All right. Does it work? También se puede that decir como work. Que si trabaja o si funciona, right? Ah, okay. Okay. Funciona. Does it work? Plenamente. All right. También significa that's eso. Works. All right. Does it work? Que si funciona. Y eso sirve. Una pregunta. Y todas las preguntas llevarían dos. Siempre se usan do o does. Sí, si vas a hacer una pregunta, sí. Si voy a hacer una pregunta, sí. Ok. ¿Y si repito dos veces do en la misma oración? No. Ay, puedes decir para cuando vas a hacer algo. All right. ¿Te gusta hacer tareas? Ok. Okay. Sí, porque... Do you like to do homework? Ahí sí. Ya están usando el do como el verbo de hacer. Do you like to, okay. Do you like, te gusta hacer tareas? Do you like to do? But remember, do you like to do paintings? ¿Te gusta hacer pinturas? Do you like to do paintings? All right? Okay. All right. So very good, Ruben. Okay. Okay, so ¿cuándo utilizamos el do y cuándo utilizamos el does?
El do es para primera persona. Que sería I, you, we y they. Ok, pero tú dices, tú te estás enfocando que nomás dices es para primera persona y we es primera no. persona. Ah, no. No. Ah, ya ves, entonces es ya esa frase que tiene, esa definición la vamos a cambiar. Ok, Rubén, ¿cuándo okay. utilizamos el do? Cuando utilizamos I, you, we, and they. Eso, very good. Okay. Ya expandiste la definición. Ok, ¿cuándo utilizamos okay. el does? El does cuando es third person okay, o right. hablamos de algún objeto. Oh, pero third person está incluido ahí, Rubén. Okay. Third okay. person, so cuando tú dices third person, ya estás incluyendo ¿qué? He, she, it, very good, excellent. Okay. Y el it, como tú lo dices, ¿se refiere a qué? Algo, un objeto. O un animal. Very sí. good, okay. very good, excellent, right? O algún lugar, okay. right? Cualquier cosa. Y el he es? El? Es third person. Es third person y she es ella, right? Ella, sí. Very good, Ruben. Okay. All right. Okay. I hope thank you, you, teacher. All right. No problem. Very good. All right. So, el do se utiliza para qué, Ruben? El do se utiliza para I, you, we, y they. Okay. And they, right? Very good. And very they. Good. Very good. Okay. Excellent. All right. All right. Thank Muy you, bueno teacher. Que te quedaste, right? Okay. So, thank you. Thank you for staying, right? And aprendiste algo ahorita okay. nuevo. All right, Ruben. Okay. Teacher. Thank I'll you. See you tomorrow. Y síguele, okay? Está haciendo muy okay. buen trabajo. Practice. Yes, practice. Okay. Okay. Good night, teacher. Good night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Thank you.